Hola, buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Comunidad Empresas. Hoy el taller es de CRM, gestión de eventos. Tenemos un especialista que nos va a hablar del tema, don Javier Núñez de Audox Ingeniería. Pero antes de pasar a eso, vamos a pasar a unas instrucciones. El siguiente curso dura exactamente una hora, tras la cual ustedes van a poder realizar preguntas desde el chat y las personas que están acompañando a nosotros aquí en el Duoc Antonio Varas. Después de esa media hora de preguntas, tendremos 30 minutos más para que las personas que se encuentran aquí nos puedan hacer preguntas más exclusivas y todavía más específicas del tema. Tras lo cual, después de la sesión, esperamos que ustedes, las personas que nos acompañan de webinar, completen una encuesta para saber exactamente cómo estamos entregando el contenido y si el contenido fue de su satisfacción. Bueno, quiero presentar al profesor. El profesor es don Javier Núñez, ingeniero en especialidad eléctrica en la Universidad Católica, magíster en ciencias de la ingeniería también en la Pontificia Universidad Católica, especialista en CRM y soluciones de PyME, trabaja actualmente en Audox Ingeniería, una empresa que instala soluciones de CRM para las empresas. Así que bueno, ahora, después de haberle hecho la introducción, podemos pasar a la clase. ¿Aló? ¿Se escucha bien ahí? Ok, muy buenas tardes a todas las personas que están presentes acá y a todas las personas que nos están viendo a través de internet. Les doy la cordial bienvenida a este taller que vamos a hacer el día de hoy, que tiene por objetivo enseñarles a ustedes cómo se puede, a través de una estrategia CRM, sacar el máximo partido a múltiples herramientas tecnológicas que existen en el mercado como herramientas de apoyo en lo que es su gestión comercial. Para explicar en detalle y muy claramente qué es un CRM, en qué consiste y cuáles son los beneficios que tiene esto, vamos a describir en primer lugar situaciones habituales que nos suceden a nosotros habitualmente en lo que son, en lo que es nuestro proceso comercial. Después de eso vamos a ir avanzando poco a poco en explicar cómo esto se va implementando lo que es una herramienta CRM. Vamos a ver cuáles son las funcionalidades de un CRM para todo tipo de empresas. Y finalmente, bueno, no finalmente, sino en tercer lugar, vamos a ver cuáles son las recomendaciones que nosotros damos para escoger una buena herramienta de CRM. Y por último, en cuarto lugar, vamos a ver cuáles son las buenas prácticas para el uso y para la implementación nosotros como empresarios dentro de nuestra compañía. Bueno, para empezar a explicar qué es lo que es CRM, en primer lugar vamos a definir CRM. Esto viene del inglés, significa Customer Relationship Management o Administración de las Relaciones con los Clientes. Y esto va respondiendo a una serie de preguntas y una serie de situaciones que se generan en nuestra compañía en lo que es, como les decía en un principio, en nuestro proceso comercial. Por ejemplo, habitualmente nos puede pasar que nosotros enviamos una cotización y después se nos olvidó hacerle seguimiento a esa cotización. Yo le mandé la cotización el día lunes al cliente y ni siquiera lo llamé para saber si le había llegado la cotización, o después a mitad de semana no lo llamé para saber qué decisión había tomado con respecto a esa cotización o propuesta. O probablemente le mandé la cotización y el cliente me dijo, sí, me parece bien, pero a lo mejor, ¿qué te parece si le ajustamos esto, no? Y esa corrección que había que hacerle entre todas las otras cosas que tenía que hacer, se me quedó en el pasado, se me fue dilatando y no le estoy haciendo el seguimiento adecuado a esa propuesta que hice. Por otro lado, también nos va a pasar a nosotros que como parte de nuestro negocio, yo requiero invertir en publicidad, en qué sé yo, en Google AdWords, en Internet, en invertir en alguna publicidad en algún medio impreso, etcétera. Y nosotros también vamos a querer medir o saber cuánto nos retorna la publicidad que hicimos para saber si conviene o no conviene volver a invertir en esa campaña, en esa publicidad, o si tengo que mejorar la gestión que hice en esa campaña. Por otro lado, se nos van a, para las empresas que prestan algún tipo de servicio con alguna recurrencia en el tiempo, como algunos servicios mensuales o semestrales o anuales,
Se puede dar la situación en donde no sé cuándo vence el contrato, o tengo que ver, tengo que avisarle al cliente 15 días antes o un mes antes de que va a vencer el contrato, o 5 días antes en el caso de lo que en el caso de servicios mensuales, y necesito de alguna forma poder ordenar toda esta información y poder anticipar todo este tipo de situaciones. Además de eso, nosotros estamos trabajando con múltiples vendedores y a su vez podemos tener múltiples equipos. El equipo que trabaja en la zona norte, en la zona centro, en la zona sur, tengo a su vez jefes de venta y a su vez gerente, tengo mi gerente comercial. Yo quiero saber cuánto está vendiendo este equipo, dentro de este equipo a lo mejor dentro de la zona sur, quiero saber qué es lo que está pasando en Concepción por vendedor, o también quiero saber, quiero usar la información de cuántas ventas estoy yo teniendo por vendedor y por línea de negocio, por vendedor, por línea de negocio y por zona, por ejemplo, ¿ya? Y obviamente quiero saber cuánto voy a estar cerrando yo, cuántos negocios voy a estar cerrando yo a fin de mes o durante este trimestre. Quiero yo saber a fin de mes cuál es el vendedor con mejores resultados, a quién tengo que premiar, como les mencionaba recién, cuál es la línea de negocio más rentable. Por otro lado, después que yo vendo mis productos y servicios, yo voy a querer o yo voy a necesitar dar soporte para ellos. Y voy a querer ordenar todo el soporte, ver, tener alguna plataforma, alguna herramienta que me permita atender todas las quejas, reclamos o incidentes que están teniendo los clientes con mis productos y servicios. Y dentro de eso yo voy a necesitar saber cuánto me estoy demorando en solucionar los problemas, cuáles son los problemas más frecuentes que tengo, cómo yo puedo de alguna forma ir documentando todas las consultas o preguntas frecuentes que hacen nuestros clientes y poder dejar eso documentado. Por otro lado, es habitual que cuando nosotros implementamos un CRM en las empresas, la situación actual que existe en la empresa es que cada vendedor tiene su propia planilla de Excel. Tenemos todos los clientes repartidos por muchos computadores, no hay respaldo de esta información, no hay una información consolidada. Y por otro lado también se da la situación de que cada vendedor administra su planilla de Excel como él estima conveniente. O sea, tenemos que un vendedor va a marcar los clientes más importantes en color verde y otro vendedor los va a marcar en color rojo. Entonces, el gerente comercial, a la hora de consolidar todo eso, tiene que empezar a entender un poco y consolidar toda la información en donde, obviamente, no está todo homologado. Ideal, si todo esto estuviera en una gran base de datos, la información centralizada, y todos estuviéramos trabajando siempre sobre los mismos registros, si yo actualizo algo en mi base de datos de clientes, poder tener esto disponible para que todos los vendedores tengan esto a la vista y no que yo tengo una versión del Excel, este otro vendedor tiene otra versión en Excel, del Excel, no sé cuál es la última versión, no sé cuáles son los teléfonos actuales del cliente, etcétera. Súper importante también saber cuánto yo me demoro en cerrar un negocio. ¿Cuáles son los vendedores que son más efectivos en cerrar un negocio? ¿Cuáles son las líneas de negocio o productos que se cierran más rápidos, que se cierran más lentos? Nos va a pasar también, o nos pasa, que hay un vendedor que por alguna razón ya no está en nuestra compañía y necesito saber en qué estado quedaron todas esas oportunidades o todas esas cotizaciones para poder pasárselas a otro vendedor. Y yo también voy a querer establecer metas de venta para nuestros equipos, para por equipo, por vendedor, por línea de negocio, por zona geográfica, etcétera. Y también yo a fin de mes quiero saber, ok, establecí estas metas, cuáles metas se cumplieron, cuáles están por debajo, cuáles están por sobre nuestras expectativas. Adicionalmente, también nos puede suceder de que yo también voy a querer asignar la cartera de clientes a nuestro equipo de ventas. Quiero decir, ok, todos estos clientes le voy a dar preferencia o se los voy a pasar a este cliente, estos a este vendedor, estos otros clientes que por lo general compran este otro tipo de productos o este otro tipo de servicios, o por algún criterio que ustedes decían, también los queremos asignar a otro ejecutivo. Y por otro lado, también nosotros queremos calificar lo que son las oportunidades de negocio. Aquí, cuando ustedes implementen un CRM, les va a aparecer el concepto de oportunidad, que es un concepto previo a la cotización que habla de toda posibilidad de venderle algo a alguien. Y dentro de una oportunidad, que es una especie de carpeta en el Windows, yo dentro de esta oportunidad, yo voy a ir guardando todas mis cotizaciones
con el que tiene por objetivo cerrar esa oportunidad de negocio. Dentro de eso, yo voy a querer filtrar, ok, ¿cuáles son las oportunidades de negocio que yo estimo que voy a cerrar este mes? ¿Cuáles son las oportunidades de negocio más rentables? Y para cada oportunidad, yo voy a querer ver cuál es el seguimiento que le está haciendo cada vendedor a esta oportunidad de negocio. Por ejemplo, ver si este vendedor está siendo lo suficientemente ordenado para enviar una propuesta, hacer un llamado a seguimiento, hacer las correcciones o iteraciones que se requieran con respecto a esta propuesta o cotización. Y todo eso es parte de la problemática que una estrategia CRM ayuda a mejorar. Bueno, ¿cómo ha sido el tema, cómo ha sido la evolución en la gestión de nuestra relación comercial que tenemos en nuestra compañía? En primer lugar, a lo mejor cuando nosotros partimos nuestro negocio o en negocios pequeños, probablemente la misma memoria nuestra, la capacidad nuestra de recordar si es que tenemos 2, 3, hasta 5 clientes puede ser suficiente. Y a lo mejor eso es suficiente y no necesitamos más que eso. Y está muy bien. Pero en la medida que nuestro negocio empieza a crecer, ya necesitamos tener un poco más ordenada la información y probablemente una agenda en donde tenga yo mi listado de contactos pueda ser suficiente. O hay ciertas personas que también, o sea, en ciertas empresas pequeñas, el correo electrónico, yo voy con lo que son las carpetas, las etiquetas, yo voy ordenando lo que son las oportunidades o los clientes a los que coticé, yo puedo marcar en una carpeta las cotizaciones a las cuales tengo que hacerle seguimientos, y así puedo ir avanzando. Después de eso, nosotros podemos hacer uso del Excel, en donde, como les comentaba, cada vendedor puede tener su plantilla de clientes, el listado de contactos, etcétera. Y finalmente, ya cuando se producen problemáticas como las que mencionaba antes, se hace imprescindible el uso de una herramienta más sofisticada como lo que es un CRM. Hay que tener en cuenta aquí que yo me voy a referir algunas veces al CRM como herramienta o solución o software o tecnología, pero en realidad el CRM es una estrategia de cómo yo ordeno mi comunicación con los clientes. Ya es súper importante. CRM, antes de ser un software o una tecnología, es una estrategia para poder nosotros manejar la relación con los clientes de una forma lo más óptima y efectiva posible. Muchas veces nos han preguntado a nosotros, bueno, ¿conviene o no conviene tener un CRM? ¿Y qué hago yo? ¿Parto mi empresa con un CRM o parto con el Excel y después implemento un CRM? Bueno, hay empresas que ya están funcionando con el Excel y han podido sobrevivir de esa forma, pero si nosotros tenemos un emprendimiento y estamos comenzando nuestra empresa, sería muy bueno poder partir directamente con una herramienta CRM que nos va a permitir ordenar mucho más y ser mucho más efectivo en lo que es nuestra gestión comercial. Bueno, por otro lado, actualmente ya, digamos, todos nos hemos dado cuenta que hoy en día hay mucha más competencia para todos los productos y servicios y el cliente está mucho más empoderado para poder tomar las decisiones. Antiguamente, o sea, bueno, hasta en tiempos pasados, las empresas se centraban mucho en lo que era aumentar su nivel de facturación y centrarse en vender, vender y vender. Ahora eso ha ido cambiando un poco y la filosofía es un poco más en centrarse en el cliente, atenderlo lo mejor posible y como consecuencia yo voy a vender mucho y mucho más capturando nuevos clientes y a los clientes que tengo fidelizarlos. Eso es súper importante. El objetivo de nuestra estrategia CRM van a ser esos dos. Va a ser aumentar la captura de clientes nuevos y fidelizar o retener a los clientes actuales. Bueno, todos sabemos que con las redes sociales, con el acceso a internet, cada vez las personas manejan mucho más todo lo que es múltiples sitios web de comparaciones de productos. Entonces, de esta forma el cliente está muchísimo más empoderado y el cliente incluso ya antes de venir a comprar, antes de que nosotros lo conozcamos, el cliente nos conoce mucho mejor a nosotros que nosotros lo conocemos a ellos. Entonces,
Hay que tener eso en cuenta a la hora de poder nosotros armar nuestra estrategia CRM y poder ir nosotros de forma adelantada y conocer lo más posible nosotros al cliente y qué es lo que se está haciendo con el cliente. Una forma que nos sirve muy bien de explicar el CRM es como, así como en el hospital o en la clínica, la institución tiene la ficha clínica de cada uno de los pacientes, el CRM es como una especie de ficha clínica de cada uno de nuestros clientes, en donde sabemos exactamente cuándo vino a comprar, quién lo atendió, cuándo tiene que renovar el servicio, etcétera. Bueno, entrando en lo que es la definición de CRM, nosotros vamos a definir que nuestra estrategia CRM consiste en separar todo lo que hacemos con el cliente en tres áreas diferentes. ¿Cuáles son esas áreas? Esas áreas son marketing, es el área de ventas y es el área de soporte. ¿Ya? Esto es lo más importante de una estrategia CRM, separar la comunicación que tenemos con nuestros clientes en esas tres áreas diferentes. Y si lo piensan bien, en realidad, aunque yo esté ocupando la memoria, aunque yo esté ocupando una agenda o el mismo correo electrónico, yo de alguna forma ya tengo una especie de CRM. De alguna forma todos ya tienen una especie de estrategia CRM en donde estas tres áreas, que las voy a explicar a continuación, están presentes. Pero existen herramientas más avanzadas que nos ayudan a ordenar nuestra estrategia aún mejor. El área de marketing la vamos a definir como el área encargada de dar a conocer nuestros productos y servicios. Bueno, esto es como un poco obvio, pero igual lo estoy mencionando para dejar en claro los conceptos con los que estamos hablando. Cada vez que yo voy a hacer una campaña en Internet, o hago una campaña por Facebook, o hago una campaña en Google, o hago alguna campaña no en Internet, no digital, sino el mismo boca a boca, nuestra página web es una campaña también de marketing, y todo esto tiene por objetivo capturar personas interesadas en nuestros clientes y servicios, perdón, personas interesadas en nuestros productos y servicios. En la terminología CRM, a todas estas personas interesadas en nuestros productos y servicios, que todavía no son clientes, se le va a llamar clientes potenciales, porque obviamente tienen la potencialidad en algún momento de poder llegar a convertirse en clientes. El área de ventas, lo que tiene que hacer, el área de ventas tiene dos misiones, que son las misiones más importantes del CRM. Primero, tomar todos estos clientes potenciales que fueron generados por el área de marketing y poder hacer que se conviertan en clientes. Y por otro lado, agarrar todos los clientes que nosotros tenemos o que tuvimos y poder volver a venderles o poder volver o retenerlos o fidelizarlos en el servicio que actualmente están ocupando. Y el área de soporte es el área encargada de atender todos los requerimientos, como les decía anteriormente, quejas, reclamos, incidentes o todo lo que surja de cualquier tipo en base al uso que tienen nuestros clientes de nuestros productos y servicios. Estos pueden ser requerimientos o incidentes de tipo administrativo, que por ejemplo el producto llegó con una factura que no correspondía o la glosa de la factura está mala. Puede ser un requerimiento o una consulta a nivel del producto, que a lo mejor el producto no era el producto que correspondía, el producto venía defectuoso, etcétera. O puede ser soporte a través de, perdón, puede ser un ejemplo de soporte, puede ser una consulta del usuario que el usuario no entiende bien cómo ocupar nuestro producto o servicio. Y aquí va a estar presente lo que es el concepto de caso o ticket de soporte, en donde cualquier sistema CRM nos va a permitir generar un número de soporte, y con ese número de soporte nosotros le vamos a poder hacer seguimiento a la consulta que hizo nuestro cliente en base al producto o servicio que está ocupando. Dentro de la interacción que nosotros tenemos con nuestros clientes van a haber una serie de actividades. Todas estas actividades yo las voy a poder gestionar a través de cualquier solución CRM que yo ocupe. Y bueno, estas actividades son las cosas típicas que nosotros hacemos, como llamadas, reuniones, alguna tarea que yo tengo por hacer,
o el típico, el post-it que yo pego al lado del computador de, no sé, acordarme de llamar a esta persona, eso lo voy a ir gestionando en el CRM. Vamos a poder adjuntar información para cada cliente, como una nota, como una observación. Yo tengo que ir a ver a este cliente que queda, no sé, súper lejos en Clicura y es un poco complicado llegar. Entonces, dentro de la ficha del cliente, yo adjunto un mapa para que mis vendedores, para que el vendedor sepa cómo llegar y no tenga problemas. Todo lo que sea correos electrónicos, vamos a poder almacenar acá todos los correos electrónicos que tengan relevancia para un posible negocio. Vamos a poder también adjuntar lo que sea documentación, por ejemplo, los contratos que yo tengo con el cliente en formato PDF o Word o lo que sea. También vamos a poder adjuntar lo que sean presentaciones comerciales para que nuestros vendedores tengan a la mano todo lo que sean presentaciones de la empresa, los contratos estándar, nuestros catálogos de productos, de servicios, la descripción técnica de los productos, etcétera. Obviamente vamos a poder acá juntar lo que son las cotizaciones. Hay herramientas CRM que incluso permiten cotizar dentro del CRM. Entonces yo redacto la cotización, aprieto un botón, esta cotización se convierte en PDF y me queda listo el correo electrónico para enviar esta cotización en PDF. Y bueno, cada una de estas áreas, lo que es el área de marketing, venta, soporte, va a tener todo este tipo de interacción con el cliente de forma bidireccional. Dentro del área de ventas van a salir ciertos conceptos importantes. El área de ventas yo diría que es la parte más importante del CRM. Y acá van a empezar a aparecer conceptos como lo que son cuentas, contactos, oportunidades, que son los conceptos con los cuales ustedes se van a encontrar en cualquier sistema CRM. Las cuentas son todas las empresas con las cuales yo tengo alguna relación comercial, probablemente el 90% van a ser nuestros clientes, o todas las empresas que tienen algún grado de interacción, a las cuales yo le he enviado alguna propuesta, las empresas que están a punto de convertirse en clientes, yo las voy a almacenar acá como cuentas y voy a ir generando continuamente oportunidades de negocio para estos clientes. Además de eso, nosotros vamos a tener que entre los departamentos, entre las áreas de nuestra empresa, voy a tener interacción. Estas mismas interacciones que tengo con el cliente las voy a tener dentro de cada departamento. Yo quiero saber qué es lo que hizo el vendedor. Yo como gerente comercial quiero saber qué es lo que hizo tal vendedor, en qué quedó esta oportunidad, si ese vendedor por alguna razón no está, el otro vendedor puede atender al cliente. Lo mismo en el área de soporte, si es que yo estoy atendiendo un requerimiento o un incidente que tiene el cliente con el uso de nuestro producto o servicio, lo atiende un ejecutivo, ese ejecutivo no es capaz de resolverlo, esto necesita ser escalado a una persona de conocimientos más técnicos y lo que es una herramienta CRM nos va a permitir poder hacer todo este escalamiento a nivel de soporte, incluso a nivel de ventas, marketing, etcétera. Y posteriormente, cada una de las áreas necesita estar en comunicación constante con la otra. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, un ejecutivo de soporte, hay un cliente que me está haciendo alguna consulta sobre el producto o servicio y yo necesito saber o ir a ver qué efectivamente le vendió el área de ventas para saber si lo que me está pidiendo el cliente no está en el producto que se vendió o que se ofreció. Y también lo que es el área de marketing necesita estar en continua comunicación con el área de venta para poder ir optimizando las campañas de marketing, porque yo hago una campaña de marketing y el área de ventas me va a decir, mira, esta campaña de marketing está muy buena, me están llegando casi todas las personas que preguntan, casi todas las personas que llegaron a través de esta campaña, se están cerrando los negocios, estoy vendiendo, y esa campaña está muy buena, o esta otra, en realidad, están llegando muchas personas, pero estoy cerrando pocos negocios, por lo tanto, hagamos algo aquí para que el área de ventas pueda ser más efectiva. Y bueno, eso es básicamente lo que corresponde
a una estrategia CRM. Recuerden que CRM, antes de ser un software, antes de ser una herramienta, una tecnología, es una estrategia que nos permite o que define la gestión de relaciones con los clientes en estas tres grandes áreas: marketing, ventas y soporte, y nos permite gestionar toda la información y toda la comunicación, todas las actividades que se generan producto de esta interacción entre la empresa del cliente, entre las personas que trabajan dentro de cada área y entre las áreas. Y aquí nosotros recordemos que tenemos al cliente como nuestro foco. La estrategia CRM, antes de vender y aumentar nuestra facturación a nivel de mes, se basa en poder atender al cliente lo mejor posible, haciendo que este cliente vuelva a comprarnos y lograr lo que es la fidelización y la rentabilidad de cada cliente en el tiempo. Bueno, a la hora de enfrentarnos a una herramienta CRM, a una solución o aplicación, nosotros nos vamos a encontrar con diferentes funcionalidades que tienen estas herramientas. Además de poder tener el manejo de cada una de estas áreas, nosotros vamos a tener lo que es la reportabilidad o capacidad de hacer informes que nos van a permitir efectivamente medir la efectividad de cada una de estas áreas a nivel de campaña. Como les mencionaba, yo quiero saber cuáles son las campañas que con las cuales llegan mejores oportunidades, con las cuales tengo oportunidades más calificadas. A nivel de soporte, nosotros también vamos a querer saber cuáles son los requerimientos más habituales, y vamos a ver un poco a continuación el tema de los informes. Y también una herramienta CRM nos va a permitir diferentes funcionalidades a nivel de colaboración y manejo de la plataforma, como por ejemplo lo que son los roles. Yo voy a poder crear ciertos permisos, puedo tener roles de vendedores, puedo tener roles de gerentes comerciales, roles de supervisores, de jefes de venta, y estos roles nos permiten a nosotros administrar qué es lo que puede o no puede hacer una persona dentro del CRM. Por ejemplo, yo puedo decir, me interesa que los vendedores vean todas las oportunidades o todos los negocios, pero que solamente editen los negocios que están asignados a él. O quiero que los vendedores puedan ver todo, pero que editen, que tengan la posibilidad de editar solamente los negocios o los clientes que están asociados a su equipo, al equipo de la zona norte o al equipo de la zona sur. Vamos a tener también la posibilidad de gestionar lo que son diferentes canales de ingreso de información, por ejemplo, todo lo que sea el call center, tanto para la venta como para la gestión de soporte. Eso se puede integrar a lo que es una herramienta CRM. Lo que nosotros podemos hacer incluso es que cuando un cliente está llamando, que automáticamente se abra la ficha de ese cliente en nuestra pantalla, para no tener que ir a buscar y decir, ok, deme su RUT, cuál es su nombre, cuándo usted se registró. No, esto automáticamente, o porque el cliente a través de una contestadora automática digitó su RUT, o porque nosotros tenemos la posibilidad en el CRM de detectar el número a través del cual se está llamando. De esa forma nosotros podemos anticiparnos poder hacer que la información del cliente se despliegue automáticamente en nuestra pantalla, y al mismo tiempo poder saber rápidamente en qué situación está, y no tener que volver a preguntarle al cliente de nuevo lo mismo, lo cual a todos nosotros nos molesta mucho, nos incomoda, que si yo estoy llamando a uno de nuestros proveedores, nos pregunten de nuevo lo mismo para saber, cuando nosotros estamos preguntando, por ejemplo, en qué situación está un reclamo que yo puse hace un día atrás, por ejemplo. Además de esto se puede... es habitual que los sistemas CRM se conecten con lo que son nuestras aplicaciones web desde un formulario de contacto, para que todas las consultas que se hacen a través de un formulario de contacto queden inmediatamente almacenadas en el CRM y yo le pueda hacer seguimiento. Todo lo que son quejas y reclamos también se puede hacer, se puede integrar con lo que es nuestra página web, de forma que los clientes, con o sin loguearse previamente, pueden generar
un ticket de soporte, y los mismos clientes a través de la página web pueden hacer el seguimiento del reclamo o requerimiento que están o que han efectuado. Y también en lo que son aplicaciones de comercio electrónico, yo puedo hacer que las personas compren a través de mi portal de e-commerce, y esto automáticamente genera el cliente en el CRM, genera la nota de pedido y el correspondiente despacho y todas las actividades que se requieran dentro de mi organización para proceder al despacho. Y bueno, también es habitual que nosotros queramos conectar nuestro sistema CRM a nuestros sistemas actuales, como nuestro ERP, nuestros sistemas de contabilidad, facturación, etcétera. Porque, bueno, súper importante la conexión al ERP, porque ahí nosotros tenemos ya toda la información de todos nuestros clientes, ¿ya? Entonces, bueno, otra forma de entender la lógica de cómo va fluyendo la información en una estrategia CRM o en un sistema CRM es como lo que aparece aquí. Yo primero voy a hacer campañas, el área de marketing se va a encargar de hacer campañas para conseguir lo que son personas interesadas en nuestros productos y servicios. Esas campañas van a estar apuntadas a un mercado X, por ejemplo, si, no sé, yo tengo una tienda de computación y participo en un seminario en algún centro de evento de tecnología, yo quiero pertenecer ahí, que mi stand esté presente en ese evento, y las personas que se van acercando a nuestro evento, digamos, son las que yo voy a tratar de conseguir o de ver si es que efectivamente están interesadas en nuestros productos y servicios, y esas personas son los que posteriormente se van a llamar prospectos o clientes potenciales. ¿Qué es lo que hacemos nosotros después? Nosotros participamos en el evento el día lunes, el día martes. Toda esta base de datos de prospectos o clientes potenciales es tomada por el área de venta y nosotros nos ponemos a revisar y a atender a cada uno de esos prospectos o clientes potenciales para poder saber si efectivamente hay alguna oportunidad de negocio en base a lo que él necesita. Si efectivamente hay alguna oportunidad de negocio, van a aparecer tres conceptos, y aquí lo que yo digo es que convierto a este cliente potencial o prospecto en una cuenta, en una oportunidad y en un contacto. La cuenta va a ser, como les mencionaba hace un momento, todas las empresas con las cuales yo me relaciono. Inicialmente la cuenta no va a ser cliente, va a quedar ahí como en un estado intermedio. Y para esta cuenta yo voy a tener muchos contactos, que son todos los contactos necesarios para poder cerrar los negocios que o todas las oportunidades que voy teniendo con este cliente. Y como les mencionaba también hace un momento atrás, están las oportunidades, que es un concepto previo a la cotización, que es como lo que yo les decía, esta carpeta en donde dentro de la oportunidad de negocio, que es la posibilidad de venderle algo a algún cliente, yo voy a hacer un envío de una primera propuesta, voy a tener que hacer alguna corrección, el cliente me pidió alguna modificación en el servicio que estoy ofreciendo, voy a hacer una segunda, que sea alguna corrección adicional, y una tercera propuesta cotización que queda dentro de cada una de esta oportunidad. Dentro de las oportunidades, que es como el concepto clave de una estrategia CRM, yo voy a tener varios conceptos adicionales, como la fecha de cierre, cuándo creo yo que voy a tener, que voy a cerrar esta oportunidad, el vendedor asignado a esta oportunidad o el vendedor asignado que está haciendo el seguimiento, lo que es el estado de nuestra oportunidad, porque nosotros cuando mandamos una oportunidad, no es lo mismo mandarle una oportunidad a una persona que decía, mira, quizás me podría llegar a interesar esto, pero envíame una propuesta por si acaso. Alguna persona que o algún cliente que dice, necesito esta propuesta ya, porque sin esto mi negocio no funciona. Entonces, no es lo mismo esos dos tipos de interés con lo cual el cliente nos plantea el requerimiento. Entonces, en base a eso, yo voy a tener entre medio muchas etapas en las cuales se puede calificar esta oportunidad. Y por ejemplo, yo aquí en lo que nosotros vamos a poder hacer, si a fin de mes tenemos que cumplir metas de venta, probablemente me voy a centrar
en tratar de cerrar las oportunidades que están en una etapa más avanzada o el cliente que llegó con una mayor necesidad de urgencia. Y bueno, en base a todas las oportunidades que yo tengo, porque yo tengo el vendedor que está gestionando esa oportunidad, tengo la fecha de cierre, cuándo estimo yo que se va a cerrar esa oportunidad, tengo la línea de negocio a la cual está asociada esa oportunidad, tengo el valor estimado, lo que yo creo que le voy a poder vender a ese cliente, yo voy a poder sacar mis proyecciones de venta, o mi forecast, como se dice en inglés, y después de eso, nosotros podemos saber exactamente qué es lo que está ocupando mi cliente, qué es lo que le vendimos, y en base a eso nosotros después podemos hacer nuevas campañas, pero no para capturar nuevos clientes, sino para poder fidelizar a mis actuales clientes y poder retenerlos en el tiempo. Bueno, como les mencionaba, acá está un poco más detallado lo que nosotros podemos hacer a través de las campañas de marketing. Acá, como les decía, los conceptos claves es las campañas. Las campañas van a generar clientes potenciales. Y el indicador de efectividad de lo que son las campañas es el ROI, Return of Investment en inglés, o retorno de la inversión. Que en definitiva nosotros vamos a poder decir, ok, en esta campaña invertí 100 y me gané 1000. Entonces, sí, me conviene volver a invertir en esta campaña, por lo tanto, la voy a repetir todos los meses. Adicionalmente, en el área de ventas, bueno, todo esto ya lo hemos ido explicando en las láminas anteriores. Aquí los conceptos importantes van a ser cuentas, contactos, oportunidades y cotizaciones. Y los indicadores acá van a ser el forecast o proyecciones de venta y el pipeline, que seguramente muchos han encontrado con un embudo, así como el que aparece acá, en donde esto yo lo puedo tener por vendedor o por mes. Y yo, acá no se ve muy bien, pero acá yo tengo la cantidad de oportunidades de negocio que están en una etapa más inicial, y a medida que voy avanzando acá, voy avanzando en etapas. Esta es una etapa un poco más avanzada, y acá voy a tener las oportunidades que están a punto de convertirse en ventas. Y para cada etapa de esta, yo acá a la izquierda, aquí no se ve bien, pero yo acá a la izquierda voy a tener la cantidad de oportunidades que están en esa etapa y el monto en dinero que yo tengo en cada una de esas etapas. Y bueno, acá adicionalmente voy a poder yo establecer metas de venta, ver qué tan cerca estoy yo de llegar a mis metas de venta por vendedor o por equipo o por línea de producto, etcétera. Y en lo que corresponde al área de soporte, yo voy a tener que el indicador más habitual acá es la medición del tiempo de respuesta, que también lo puedo calificar por el tipo de requerimiento, por cliente, por grupo de ejecutivos de soporte, por ejecutivo, etcétera. Bueno, esto es un poco lo que habíamos visto la lámina anterior. Y acá hay otros, acá se ve un poco más lo que son los indicadores que nosotros podemos encontrar en un CRM. Acá, por ejemplo, bueno, esto está en inglés, pero tenemos acá arriba una oportunidad que está en estado de prospección, después hay una oportunidad que está en estado de calificación, hay una oportunidad que está a nivel de los tomadores de decisión, hay una oportunidad que está a punto de ser cerrada, y finalmente acá nosotros vamos a tener las que dos resultados, o que se gana o que se pierde este negocio. Adicionalmente también podemos ir viendo acá mes a mes cuáles son las oportunidades de negocio, qué es lo que tenemos para marzo, abril. Dentro de cada columna nosotros podemos saber, ok, las que están en azul son las oportunidades que están en un estado inicial, y las que están en amarillo son las oportunidades que están a punto de ser cerradas. También a nivel de las campañas, nosotros vamos a poder ver cuáles son las campañas que generan mejores resultados, pero también cuáles son las formas de contacto, porque de repente no todo llega a través de una campaña, sino que hay clientes que llegan a través de un referido, o clientes que llegan, que el mismo vendedor se consigue, el mismo vendedor ya manejaba una base de datos,
o hay ventas que van saliendo continuamente de un mismo cliente que nos va pidiendo nuevos requerimientos. Entonces también nosotros vamos a poder ver cuál es el origen de las oportunidades, si son a través de las campañas que yo hago o si son a través de algún otro origen. Algunas funcionalidades adicionales del CRM. Bueno, vamos a poder hacer lo que son planificaciones masivas de visitas, de reuniones. La mayoría de los CRM actualmente trae acceso desde los dispositivos móviles o alguna pantalla que se adapta o alguna aplicación especial para poder hacer acceso para poder acceder desde nuestros dispositivos móviles. Incluso varios CRM traen ¿cómo? Clientes de claro, y también estas aplicaciones muchas veces nos permiten poder ingresar información de manera offline, si es que yo estoy en algún lugar en donde no tengo conexión a internet, y cuando yo después vuelvo a algún lugar en donde tengo conexión a internet, esta información se sincroniza con lo que es la información, la base de datos central del CRM. Y bueno, también la mayoría de los CRM tienen integraciones naturales con lo que es Google Apps o también con lo que son herramientas de correo de Office. Y bueno, vamos a entrar a hablar acá un poco de lo que son las herramientas de CRM propiamente tal. En este caso, cuando nosotros buscamos alguna herramienta de CRM, o en realidad esto aplica para cualquier herramienta tecnológica que yo requiera evaluar, para lo que sean aplicaciones de gestión documental, para lo que sean aplicaciones de inteligencia de negocios o cualquier otra solución tecnológica, lo que nosotros siempre hacemos es evaluar lo que dicen dos importantes consultoras norteamericanas que se dedican a esto, se dedican a evaluar tecnología aplicada a negocios. La más importante de ellas es Gartner y también está la consultora Forrester. Y acá, si nosotros evaluamos o revisamos cómo Gartner evalúa lo que son soluciones tecnológicas, nosotros nos vamos a encontrar con el cuadrante de Gartner. Gartner tiene entonces un cuadrante, a esto Gartner le llama el cuadrante mágico. Tenemos el cuadrante mágico de Gartner para CRM, para inteligencia de negocios, para gestión documental o para cualquier otra necesidad. Y la consultora Gartner lo que dice es, ok, voy a evaluar los sistemas CRM en base a dos ejes. Primero, lo que es qué tanto cubre esto las necesidades habituales de un negocio y qué tan fácil es de ejecutar esta aplicación o qué tan fácil es de usar esta aplicación, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso, Gartner evalúa y posiciona cada una de las soluciones CRM. No todas las soluciones de CRM, porque las empresas que quieren ser evaluadas por Gartner tienen que pagarle a Gartner para ser evaluadas. Y en este caso estamos viendo el último cuadrante de Gartner, que es de julio del 2013. Y aquí podemos ver que mientras más a la derecha y más arriba está una herramienta, es como podríamos decir que es mejor, aunque no necesariamente, porque tal vez estamos, si nuestro presupuesto es más limitado, no queremos la mejor solución, la mejor solución de Gartner no es la mejor para nosotros. Pero considerando estos dos indicadores, tenemos acá Salesforce, tenemos acá a Microsoft Dynamics CRM en su versión on-premise o en su versión online, tenemos a Siebel de Oracle, tenemos el CRM de SAP, tenemos acá Chivo CRM, tenemos el CRM Cloud, otras aplicaciones como NetSuite, está Sage CRM, está Pivotal, está, por ejemplo, acá podemos ver a Soho. Nosotros hemos trabajado con tres CRM, que son Salesforce, Chivo CRM y Microsoft Dynamics. Si el CRM está acá, en Gartner o Forrester, es una muy buena herramienta. Como les digo, nosotros hemos trabajado con los tres, Salesforce, Dynamics y Sugar. Las tres son muy, muy buenas herramientas. Acá Sugar incluso tiene una versión gratis que para implementaciones pequeñas les puede ser más que suficiente. Y acá estamos viendo otro reporte que hizo Forrester,
en donde este reporte habla de lo que son soluciones CRM para empresas de tamaño medio. Y en este otro reporte también podemos ver que Sugar y Microsoft son muy bien evaluadas. Está acá CDC Software, Salesforce, SAP, Right Now y Sage Sales Logic. Esto está en una escala de 1 a 5, en donde se evalúan, tanto Gartner como Forrester evalúan lo que son también temas de arquitectura de software, temas de facilidad de integración con otras herramientas, la capacidad de poder soportar diferentes idiomas, de poder soportar diferentes negocios, etcétera. Aquí estamos viendo soluciones que son bastante genéricas. O sea, son CRM como que pueden ser usados en la mayoría de las industrias. De seguro que para a lo mejor para cada industria hay un CRM específico que trabaja solamente en esa industria, ¿ya? Pero cualquiera de estos CRM se puede adaptar a la mayoría de las industrias sin ningún problema. Algunos factores a considerar cuando yo evalúo una solución de tipo CRM. Bueno, en particular nosotros usamos aplicaciones que están bien catalogadas por estas dos grandes consultoras. Para nosotros es bastante relevante que sean aplicaciones que tengan cobertura mundial o que también sean, como se dice, de clase mundial, porque de esa forma yo me aseguro que ese proveedor está vendiendo en varios países a nivel del mundo y estoy trayendo las mejores experiencias de Japón, de Alemania, de Brasil, de Inglaterra. Entonces yo me aseguro de que el proveedor esté continuamente mejorando su herramienta en base a las mejores prácticas que él aprende de empresas alrededor de todo el mundo. Bueno, que la interfaz sea en español. Hay algunas herramientas que aún están en inglés, pero la mayoría de los software que aparecen en Gartner y Forrester están en español. Súper importante el tema del soporte del fabricante, que tengamos una comunidad de desarrolladores. ¿Por qué? Porque nosotros cuando implementamos, ya les voy a explicar en la lámina anterior, nosotros cuando implementamos el CRM, nosotros podemos ocupar el CRM tal como viene de paquete, sacarlo y empezar a usarlo, pero probablemente vamos a necesitar adaptarlo a nuestra realidad, desde cosas tan simples como decir, ok, yo quiero que también en el cliente aparezca el root. Estas aplicaciones, la mayoría de esas son norteamericanas y allá no se ocupa el root. Queremos también que, por ejemplo, quiero en el CRM poder crear un módulo de encuestas para yo poder almacenar todos los resultados de las encuestas de satisfacción que le hago a mis clientes después de que han usado el servicio. Yo voy a poder ahí crear un módulo adicional y, por lo general, todas estas aplicaciones tecnológicas ahí está el fabricante y hay una comunidad de desarrolladores que se encargan continuamente de ir o prestando servicios o desarrollando módulos o aplicaciones o partes adicionales que se van conectando sobre el CRM y le aplican y le agregan nuevas funcionalidades. Muy importante algún partner regional o local, porque estas compañías se encargan de hacer una herramienta que sea muy muy buena, pero lo que es la adaptación de la herramienta a cada uno de los negocios es hecha por empresas consultoras que saben exactamente cómo adaptar esta herramienta para poder sacar el máximo partido a cada uno de los negocios. Es muy importante la capacidad de personalización. Por lo general, todas estas herramientas nos permiten crear cosas sobre el CRM, como les decía yo, desde agregar el campo root hasta crear funcionalidades adicionales. También algo a evaluar es lo que es la capacidad de integración de estas herramientas con mis actuales sistemas, tanto canales para capturar clientes como mis sistemas informáticos actuales, como nuestro sistema ERP. Por lo general, todas estas aplicaciones traen lo que son las API o web service que permiten la conexión entre sistemas. Pero nos hemos encontrado cuando hemos tenido que integrar CRM, por ejemplo, con otras herramientas, nos hemos encontrado
con sistemas que tiene la empresa de desarrollo propio, en donde comunicarnos con esos sistemas es mucho más dificultoso. Y bueno, por supuesto, la simplicidad y facilidad de uso. Hay que tener en cuenta que el usuario final de última línea del CRM van a ser los vendedores, y muchas veces los vendedores son personas que están acostumbradas al Excel y que pueden generar algún grado de resistencia al cambio y al uso de estas nuevas herramientas, porque se van a sentir un poco, ¿cómo decirlo?, un poco, algo así, un poco controlados, por decirlo así, dado que van a tener que toda su base de datos de clientes registrarla, ponerla acá en el CRM. Y obviamente el costo es algo muy importante a evaluar, sobre todo para pequeñas y medianas empresas. Hay que considerar que cuando ustedes implementan un CRM, la lógica de implementación es más o menos así. Yo podría llegar y ocupar el CRM, sacarlo y empezar a ocuparlo tal como viene. Si es que, no sé, si es que yo ya ocupaba un CRM antes, si es que yo ya sé cómo personalizarlo, pero la mayoría de las veces no es así. Entonces, ¿cuál es la metodología habitual de implementación? En realidad, esto no es solamente para CRM, sino para cualquier herramienta tecnológica. Es que yo, por un lado, tengo la herramienta y por otro lado tengo una empresa asesora que me está ayudando y apoyando en la implementación. Y acá lo que se hace en primer lugar es un levantamiento de requerimientos, en donde se conoce todo el proceso de negocio, cómo se capturan las, cómo recibo yo lo que son los contactos de los clientes, cómo es el proceso de envío de cotizaciones, cómo es el proceso de envío de cotizaciones que llegan por internet, que llegan en mi mesón, que llegan en vitrina, etcétera. Y en base a eso, yo hago un diseño de cómo yo voy a ordenar toda la plataforma para que la plataforma se adapte al cliente en vez del cliente que se adapte a la plataforma. Después de tener yo ese diseño, nosotros pasamos a la fase de desarrollo o construcción o adaptación propiamente tal de la herramienta al proceso de negocio del cliente. Y después viene lo que corresponde al despliegue, que es básicamente la capacitación, marcha blanca y todas las incidencias que puedan salir producto del uso inicial. Y posteriormente hay que considerar lo que sea un soporte continuo en el tiempo, tanto del punto de vista de la herramienta como del punto de vista de las personalizaciones que se hicieron a la herramienta. Entonces tenemos nosotros la capa de software que estamos ocupando, y arriba nosotros vamos a tener una capa de todo lo que son estos campos que se crearon de forma adicional, estas personalizaciones, estas validaciones, los formularios adicionales que yo creé, y eso va a requerir un soporte en el tiempo y necesariamente yo voy a tener que estar en continuo contacto con lo que es la empresa que implementó el sistema, porque también estas herramientas tecnológicas van teniendo upgrades y actualizaciones en el tiempo, y yo tengo que tener el cuidado de que todas las personalizaciones que yo hice a la herramienta de CRM no tengan problemas y sigan funcionando cuando el fabricante actualice el software. Bueno, hay un gráfico que plantea Gartner, que es el Hype Cycle de Gartner, o lo traducen al español como el ciclo de sobreexpectativas de Gartner, que en realidad esto no aplica solamente al CRM, sino que aplica a cada vez que yo implemento una solución del tipo CRM, en donde acá yo voy a tener lo que es la visibilidad de los beneficios que tengo de la herramienta, y acá la madurez en el tiempo. Y explicado de forma sencilla, esto es más o menos así. Cuando nosotros estamos implementando una herramienta, nuestras expectativas o las expectativas del cliente que está ocupando la herramienta tienden un poco a estar por sobre las capacidades de lo que finalmente nosotros vamos a poder llegar a hacer. Básicamente porque hay que considerar que nosotros estamos ocupando herramientas que ya existen en el mercado, y entonces lo que nosotros tenemos
es que se genera inicialmente una sobreexpectación de estas funcionalidades, después se produce algún grado de desilusión, y esto es algo que no nos pasa a nosotros, sino que es algo que está documentado y documentado por Gartner, que es una de las principales consultoras tecnológicas. Se produce un grado de desilusión en cuanto al uso de las herramientas, porque, como les digo, son herramientas que ya existen y yo puedo personalizarlas bastante, pero personalizarlas a un 100% es un poco difícil, ¿ya? Pero después, nosotros, a medida que ocupamos la herramienta, nos damos cuenta que, en verdad, esta herramienta nos entrega muchos, muchos beneficios, quizás no tantos como los que yo pensé en un momento, pero sí nos entrega muchos beneficios, y este estado aquí nosotros vemos que es mayor al estado inicial. Por lo tanto, vale la pena invertir en una solución de este tipo. En cuanto a los costos que ustedes tienen que considerar, bueno, algo ya les adelanté en cuando estaba explicando la implementación de un CRM. Aquí está el costo de licencia, que es el costo del software. Estos costos de licencia, por lo general, existen en la modalidad cloud o software as a service, y en la modalidad on-premise, que consiste en que yo descargo el software y lo instalo en mis dependencias. Por lo general, la mayoría de los software actualmente de CRM funcionan vía internet, o sea que yo los tengo que instalar en algún software y después voy a tener que acceder a través de algún navegador como Google Chrome o el que sea. Y esto, en las modalidades SaaS o Software as a Service o en la modalidad Cloud, el mismo fabricante me dice: ok, te paso el software y yo lo hosteo. Yo me encargo de darle las actualizaciones, de prestarte el soporte, de darte todo. Y la otra opción, entonces, yo tengo que hacerme cargo del hardware en donde yo voy a tener instalada esta herramienta, lo cual, para una implementación inicial e implementaciones que sean más o menos sencillas y que no tengan muchos grados de integración con otras herramientas, lo que nosotros recomendamos es partir por las soluciones del tipo software as a service. Y acá los costos más habituales son las licencias por usuario y por mes o por un pago único. Adicionalmente, voy a ir un poco más rápido ahora, adicionalmente están los costos de implementación, que son empresas partner del fabricante que se dedican a adaptar la herramienta a las necesidades del negocio. Están los costos de capacitación y soporte. Esto es soporte para el uso de la herramienta, las adaptaciones de la herramienta, porque en la licencia está incluido el soporte del fabricante para todo lo que sea el software propiamente tal. Dentro de las buenas prácticas para implementar lo que son los CRMs, lo que nosotros recomendamos es dividir el proyecto en varias fases y ojalá la fase 1 hacerla lo más sencilla posible, porque el principal desafío de la fase 1 de implementación del CRM va a ser el uso del CRM por parte de los ejecutivos de venta, la gestión del cambio, el poder empezar a ver nosotros los resultados y los beneficios del uso del CRM. Por eso, en la primera fase, lo que nosotros siempre le recomendamos a nuestros clientes es tratar de, ojalá, personalizar lo estrictamente necesario del software, pero ojalá no tener que modificarlo tanto, porque el principal desafío de la implementación del CRM es lo que tiene que ver con la gestión del cambio, porque el usuario final son los vendedores, que muchas veces están acostumbrados al Excel y van a poner algún grado de objeción a estos cambios. En las fases posteriores podemos hacer personalizaciones más sofisticadas. Y acá súper importante, en la primera fase centrarnos en lo que es la parte de ventas del software, la parte de soporte y marketing, eso lo podemos dejar para una segunda fase, y también lo que sean integraciones con mis actuales sistemas. Esta es una postura un poco conservadora, obviamente dependiendo del cliente y el proyecto, lo podemos hacer, hay cosas que se hacen todas en una sola fase. También es importante considerar la calidad de los datos que tienen que tenemos nosotros en nuestras planillas de Excel, en donde, por ejemplo, si tenemos todos los root con punto, sin punto, con guión, sin guión, los dígitos verificadores dentro del mismo campo, los dígitos verificadores en una celda adicional,
los apellidos, a lo mejor yo tengo en una sola columna un nombre y apellido, otro vendedor los tiene nombre, primer nombre, segundo nombre, apellido 1, apellido 2, etcétera. Y es muy importante ser perseverante en los primeros meses, en los primeros 3 meses del uso del CRM, porque el CRM, como aparece aquí, el CRM no funciona solo. No es porque yo instalé un CRM en mi empresa va a aumentar las ventas, sino que el CRM, sobre todo los primeros meses, requiere un continuo trabajo y un compromiso muy, muy fuerte de la gerencia comercial en base, para lo que es el llenado de datos y un compromiso muy fuerte del gerente comercial para que alinee a los vendedores y los motive adecuadamente a ocupar la herramienta para que los datos, para que yo empiece a poblar el CRM de datos y los datos sean de buena calidad, para que después cuando yo mire los reportes, efectivamente yo pueda hacer una buena gestión del CRM. Bueno, acá aparecen nuestros datos de contacto, mi correo electrónico, nuestro Twitter, nuestro Skype, nuestro phone y celular. Y para quienes quieran aprender más de lo que son buenas prácticas del CRM, nosotros tenemos nuestro blog y nuestro canal en YouTube, en donde todos los meses vamos haciendo webinars para lo que es el uso de CRM y distintas prácticas de CRM. El último webinar que hicimos era cómo poder sincronizar nuestro soporte en conjunto con Twitter, de forma que nosotros vamos recibiendo los requerimientos de los clientes por Twitter, eso los metemos automáticamente al CRM y el CRM también solucionamos los requerimientos y los respondemos al cliente vía Twitter. Acá en tecnologiafacil.com van a encontrar un formulario de contacto en donde ustedes se pueden suscribir para recibir mensualmente todas las invitaciones a los webinars, y si es que no pueden participar, las dejamos grabadas y las subimos a YouTube y les mandamos la grabación. Ya, buenísimo. Entonces...